Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Bienvenidos a este nuevo capítulo de noticias en el que, bueno, vamos a hablar un poquito de ese Spring Report. Vaya, básicamente son mogollón de noticias así cortitas. Las voy a explicar más o menos rápido, ¿vale? Para no enrollarnos mucho. Y poquito más. Y hablar un poquito de este último Ship Showdown. Sí, sí, damas y señores, ha pasado. Mis más falsísimas felicitaciones a todos aquellos que habéis votado a largo. Felicidades. Así que ya sabéis, como parte del premio, bueno, vamos a disfrutar, entre comillas, de esta una mochila diseñada o especialmente diseñada, inspirada en la Argo Cargo. Y así que sí, pasamos a las noticias de verdad, las auténticas, las que producen felicidad, y vamos al Inside Star Citizen. ¡Vamos! Empezamos con la primera noticia, y bueno, no es nada más y nada menos que ya sabéis que vamos a empezar a tener una generación de loot, o generación de objetos aleatoria en algunos de las cajas que vamos a encontrar. Bueno, pues básicamente algunas de estas tendrán clave, que las encontraremos en nuestros viajes, o, por otra parte, podremos cortar la cerradura con una cortadora láser, esa parte de la multiherramienta, o con una cortadora especial, lo cual pues me parece muy bien, porque sería ya por fin, ¿no?, le empezaríamos a dar uso a la multiherramienta y a sus diferentes packs, lo cual pues estaría muy bien. Además de la posibilidad de incluir grandes recompensas con clave y cosas así, me parece muy interesante. Venga, siguiente. Siguen, como no, trabajando en estas minas antipersonas que encontraremos en, bueno, en muchas partes y después, con el paso del tiempo, en mano nuestra, de los jugadores. Pero en principio las vamos a empezar a encontrar en las naves espaciales que están así destruidas para recuperar su carga. En teoría, ¿no?, la dejarían ahí para defender esa carga y que no cualquiera llegue y se la quede, que es lo que pensamos hacer precisamente. Así que básicamente le han añadido una fisicalización a los objetos que tienen alrededor para poder usarlos y estallar estas minas, y bueno, que también entre ellas pueda incluso haber reacciones en cadena con la fuerza que generan, etcétera, ¿no? Lo cual, bueno, pues añade gameplay nuevo, nuevas ideas para trampas y, bueno, me parece muy interesante todo esto. Siguiente mini noticia, tenemos ante nosotros este gestor de flota donde pedimos nuestra nave. Bueno, pues hasta ahora estaba basado en Flash, lo van a pasar al Building Blocks, ¿no?, que es la herramienta que se está usando en general. ¿Con qué se consigue con esto? Bueno, pues que vaya más rápido, que sea más fácil de utilizar, que sea más fácil de arreglar los múltiples bugs o errores que surgen a lo largo de la programación, y por regla general, bueno, pues mejora, ¿no? Se mejora, así que bien, perfecto. Seguimos hablando de pantallas y han hecho una mini avance. Bueno, básicamente hay diferentes tipos de pantalla: apagado, encendido, desconectado, error. Bueno, han añadido en tanto el Escuadrón 42 como el Universo Persistente algunas pantallas de desconectado. Vale, pues un pasito más, seguimos adelante. Y seguimos hablando de pantallas y, bueno, vamos a hablar un poquito de los diferentes modos, estilos, tipos que vamos a encontrar en estos accesorios de minería que vamos a poder usarlos tanto en Escuadrón 42 como en el Universo Persistente. Estos tipos de estos accesorios básicamente se usan para colocarlos en asteroides o en zonas de minería que normalmente no podríamos usar. Entonces, bueno, pues sirven para tanto facilitarnos a nosotros o a nuestros compañeros el trabajo, ¿no? Lo cual, bueno, pues me parece también algo bastante interesante. Pasamos ahora a los equipos de personaje que, como podéis ver, están trabajando en los diferentes uniformes que veremos en el universo. Ya os habréis dado cuenta, si habéis estado por dentro dando vueltas arriba y abajo, que hay cada vez más marcas nuevas. Bueno, pues la idea es hacer esto ropa modular, ¿no? De manera que cada zona, bueno, pues tú tienes tu camarero que se podrá vestir pues o con delantal de arriba entero o con delantal solo de abajo o con camisa o con lo que sea, pero los colores y lo que es la marca variarán dependiendo de dónde está trabajando, lo cual, bueno, pues te permitirá o le permitirá a Star Citizen no sobrecargar el sistema y a nosotros pues darnos una variedad y una vida en el juego pues que estaría bien, ¿no? Así que perfecto. Vamos ahora a hablar un poco de ropa y es que, bueno, vamos a ver un ejemplo. Cuando tienes un casco de un tipo de equipo y te pones, por ejemplo, la chaqueta de otro equipo diferente, esas son cosas diferentes, bueno, pues se unen como hemos estado viéndola hasta ahora. Pero si lo que te haces es tienes un casco de un tipo y te pones la chaqueta de ese mismo set, bueno, pues se añade un pequeño extra, ¿no? Ya podemos ver que como que conjunta mejor. Ahí podemos ver que ese añadido, que es exclusivo de esa ropa, bueno, pues la hace ya completa cuando tiene su set completo. Así que, bueno, pues ya que están, aprovechan para enseñarnos este nuevo set. Bueno, pues este nuevo set es en teoría para un especialista, ¿no? Y podríamos saber más a partir de hoy mismo, cuando actualicen su página de la CitizenCon. O sea que, bueno, quizás lo regalen, quizás no. Oye, quién sabe, a lo mejor forma parte de los regalos o de las compras de la CitizenCon de la entrada. Y ahora ya veremos. Aquí está.
Si queréis saber más cuando llegue el momento, pues probablemente lo tuite, así que estar atentos a las redes sociales. Pasamos ahora a hablar de naves. Bueno, básicamente han estado trabajando en el tema de las bombas, del bombardeo, algo que ya se hablarán en las próximas semanas, no hoy. Ahora de lo que quieren hablar es de enseñaros la cámara de cuando haces eject, te sales de tu nave porque va a explotar, y esta es la nueva cámara. Así que, bueno, pues a disfrutarla. Bien, perfecto. Aparte de eso, están hablando de esos efectos que pueden tener las drogas, las toxinas o sencillamente estás borracho sobre ti y sobre el vuelo en cabina, en la atmósfera. Solo para enseñárnoslo, si os fijáis arriba a la izquierda está Yao, Peach, Roll, ¿no? Están ahí esos nombres. Bueno, pues básicamente lo que está a la izquierda es lo que maneja con el joystick y lo que está a la derecha es lo que le pasa a la nave. Bueno, si lo analizásemos daríamos cuenta que va más lento, reacciona tarde, la nave hace un poco, bueno, pues lo que le parece, porque bueno, hay una intoxicación ahí rara, así que bueno, pues que quede claro. Esto mismo pasa tanto en tierra como en el espacio como en las torretas. Vamos a hablar ahora de naves y de las que el año que viene van a entrar a competir en este Ship Showdown. Empezamos, bueno, pues cómo está ahora mismo el estado de las Ares. La Ares Inferno y su prima hermana, la Ares Ion. Bueno, pues ahí lo tenéis, donde están cada uno de sus componentes. O sea, lo que ya le pondría casi a nivel de Gold, ¿no? El estándar Gold, que es el que está buscándose ahora mismo. Cuál es el estado actual ahora mismo de su tren de aterrizaje. Y bueno, en general estamos viendo que esta nave progresa adecuadamente y la vamos a tener muy cerquita dentro de muy poquito. Muy interesante, muchas ganas de probarla. Así que bueno, ya cuando salga le haremos un Naves Express y ya hablaremos detenidamente, o no tanto, de ella. Pasamos ahora a hablar de la Redeemer, la cual está estrenando una nueva tecnología de este tipo de brillo, este brillo intermitente. Bueno, que la gracia está en que pueden encenderlo y apagarlo de una manera controlada. No sé si antes, por lo visto antes no se podía. Bueno, la cuestión es que esto forma parte del propio shader y no es un efecto de iluminación como tal, así que se ahorran esos efectos especiales. Esto lo que significa, bueno, en resumen, es que esto va a ser un ahorro en como de costumbre, en rendimiento. Ya sabéis que en un juego de este tamaño ahorrar un poquito siempre es bien, porque muchos poquitos hacen un muchito. Así que bueno, pues aquí lo tenemos. Esto se estrena aquí, pero lo veremos probablemente no solo en más naves, sino en otras zonas. Así que pues perfecto. Por último, están puliendo los interiores. Estos interiores, bueno, pues dejándolos perfectos, ya preparados, listos para la publicación. Así que pues por mí, bueno, pues ya, cuando ya. Esta es otra de las naves que quiero conseguir cuando pueda, pero me haría falta una tripulación, así que bueno, veremos a ver. Aparte de lo que hemos visto hasta ahora, lo que tenemos aquí en pantalla ahora mismo es una prueba de lo que podría o no llegar, porque esto están viendo a ver si les interesa, ¿no? No sé, no a todo el mundo le gusta este estilo steampunk aquí, chuchu, no sé, modo tren, no sé, no a todo el mundo le gusta, no. De los propios desarrolladores, parte del trabajo es pues ver si esto llegaría al final o no, así que bueno, pues ahí se queda. En cuanto a la Drake Vulture, ya sabéis que esta nave está ya en fase de grey box, están trabajando en sus detalles ya, en las métricas ya están listas, ahora están viendo para dejarlo listo para empezar a meterle ya los detalles. En resumen, bueno, pues ya empezarán a ponerle todo el nivel de gráficos adecuadamente más pronto que tarde. Y esta nave me parece muy interesante, tengo muchas ganas de que salga para ver la mecánica y para ver si es algo a la que se le pueda sacar beneficios, así que le tengo especial interés. Me parece bien, vamos allá. Damas y caballeros, empiezan la fase de white box de la Hull A. Ya sabéis que de la marca MISC, pues sería la nave introductoria de la serie Hull para el transporte masivo de todo tipo de productos. Esta nave ha tenido que ser revisada para volver a introducir, ¿no?, sus métricas dentro de Star Citizen. Más que nada, bueno, porque ya sabéis que desde los diseños originales a cómo está actualmente el juego, pues la cosa ha cambiado un poquito. Así que, bueno, básicamente, ya sabéis, hay una serie de estudios que han confirmado que al 100% de los jugadores le gusta caber en su nave. Así que, ya sabéis, bueno, pues nada, están trabajando en ello. La parte interior, pues básicamente sería muy parecida a la de la nave minera. Es decir, la Prospector. Bueno, ya sabéis, la cabina, la zona de habitabilidad y todas las zonas, básicamente va a ser muy, muy, muy parecida. Ahora mismo el tamaño de los cuartos de baño también está siendo revisado porque la IA necesita un poquito más de espacio que los jugadores para ir al servicio. Así que, bueno, pues así quizás tengamos que revisar muchas más naves. En cualquier caso, por lo visto, bueno, se ve que tendremos que estar atentos al roadmap para la IA haciendo popo. Más allá de esto, bueno, pues vemos como también están haciendo pruebas con el tren de aterrizaje y en general, y aunque no se ve aquí específicamente, también dónde van a colocar cada uno de los componentes de la nave, el espacio, etc. Aquí vemos la animación en la que la nave se colapsa, se abre y también, bueno, pues muestran esos brazos donde van a ir colocadas todas las cajas para el transporte masivo, que es para lo que está hecha.
En última noticia, vamos a hablar de la Hull C, su prima hermana, bueno, hermana mayor, la cual, bueno, pues ya estaba medio hecha, estaba bastante terminada, pero la han pasado a los nuevos estándares de calidad y a los nuevos materiales. Así que, bueno, aquí tenemos los antiguos y también, bueno, podemos comparar directamente con el nuevo shader, nuevas tecnologías, que además tiene las torretas puestas. También le han quitado alguna cosita, pero bueno, ya sabéis que esto es un poco, poquito a poco, no está ya terminada del todo, están aplicándolo todo a las nuevas tecnologías que acabamos de hablar de antes, de ese shader de iluminación, el tren de aterrizaje, que todo funcione, bueno, ya sabéis, trabajando en ello. El interior también está recibiendo un repaso, aunque en general ya lo tenían terminado, tienen que elevarlo todo de nuevo a el estándar de calidad que tenemos ahora. Así que bueno, pues muy probablemente cuando vaya pasando el tiempo hablaremos de esto mucho más detenidamente. Y por último, y con esto ya terminamos, vamos a hablar de nuestra querida Port Olisar. ¿Desaparece? ¿Muere? ¿Explota? No, la mueven de sitio por ahora. Ya sabéis que es la única estación espacial que no está justo encima de lo que es la ciudad principal planetaria. Como ya está situado, ya está todo colocado, bueno, pues ya es cuestión de moverla y ponerla en su sitio. Así que bueno, pues es vale, noticia, genial. Nuevas vistas, todo muy bonito. Y con esto, damas y caballeros, hemos terminado el vídeo. Os dejo con las imágenes de la Hull C cuando ya en su momento estaba prácticamente terminada, entre comillas. Lo que no había era las físicas, las mallas y que todo esto funcionase, pero visualmente estaba muy bien. Bueno, pues me despido. Espero que os haya gustado todo este Spring Report. A mí esto me gusta. Dentro de muy poquito, no olvidéis que vamos a hacer el directo de la CitizenCon. Lo vamos a hacer con Arieneo. Lo haremos desde su Twitch, aunque aún así sacaremos resúmenes y los haremos por aquí también. Así que si no los vais a ver en directo, pues lo podéis ver por aquí, traducido sin perfecto y completo castellano. Así que chicos, pues nada, se despide el ciudadano Anubis. Si queréis ver a Marshall, le escribís por privado, le decís que trabaje un poquito, decirle: Marshall, tío, ¿qué pasa? ¿No se te ve el pelo? Y le decís algún improperio y con eso todo bien. Chicos, nos vemos en el universo. Chao. ¿Estamos en directo? Bueno, pues deciros que me han contado lo de Largo y que habéis estado votando así como troles, ¿no? Sí. Y bueno, visto este espectáculo, creo que voy a hacer una mochila feísima, y espero que no la disfrutéis ninguno. Quiero que sea horrible, que no pegue con nada y que jamás la podáis usar. Vaya. Nunca va a ser un trasto que os voy a regalar para pagar vuestros votos, claro. Así que nada, espero que la disfrutéis. Cabrones.